Emerge de la cosecha dorada. Su piel, como la tierra, refleja brillos cristalinos. Sus ojos hundidos y su boca ligeramente abierta hacen que su rostro se funda con la tierra y el sol. Con sus dedos heridos, el lunar arriba de su nariz y las gotas de sudor, le dirige una mirada tan serena y llena de esperanza. Esta pintura fue creada por el pintor Luo Chun-li en los años 80 del siglo pasado. Con una dimensión gigante y detalles sorprendentes, presentó la imagen de un campesino frente al público y se transformó en un hito de la pintura al óleo del retrato contemporáneo de China. Años después, esta pintura legendaria se está sometiendo a un examen físico completo en la sala de restauración de pintura al óleo en el Museo Nacional de Arte de China. Elimina cuidadosamente la suciedad de la pintura. Los labios secos y las gotas de sudor a punto de deslizarse siguen siendo impresionantes después de 4 décadas. Pero, ¿quién es la persona en la pintura? En las montañas Tapa, un anciano con pañuelo en la cabeza espera en cuclillas en la víspera de la fiesta de la primavera fuera de un sencillo baño público. Este boceto, realizado hace más de 40 años, fue el punto de partida de la pintura al óleo El Padre. De 1966 a 1977, Luo Chun-li vivió 10 años en el campo de las montañas Tapa, en la provincia de Sichuan. Durante esos años, la sencillez y la resistencia de los campesinos dejaron una profunda impresión en el corazón del pintor Luo Chun-li. Decidió hacer una pintura sobre los campesinos. En su estudio hizo intentos repetidos. Campesinos recogiendo atentamente los granos durante la cosecha, antiguos miembros de la Guardia Roja en las montañas Tabao. Las imágenes de los campesinos variaban en sus trabajos, pero faltaba una fuerza. Ningún boceto era capaz de conmoverlo.
主体的这样一个农民群体的这样体现一个国家脊梁，他们的命运，他们实际上就代表了这个国家的这样一个命运，他们的前途的好坏，实际上也是这个国家命前途的一个好坏。Después de varios meses de trabajo, Luo Chongli no logró ningún avance y se sintió enormemente frustrado. El punto de inflexión ocurrió en una tarde de 1979. Cuando leía revistas de bellas artes en la biblioteca, Luo Chongli encontró un artículo. Una técnica realista describía meticulosamente cada cabello y cada poro para que el público sintiera el temblor de los músculos, el flujo de la sangre y el calor de la piel. En aquel instante, Luo Chongli se sintió iluminado. Lo que quería interpretar era cómo los campesinos derramaban su sudor en la tierra ardiente, bajo el cielo eterno. Con las sencillas expectativas de la buena cosecha, ellos aceptan todas las pruebas de la naturaleza y de la vida. En sus caras están grabados profundamente los arduos trabajos y la historia vivida de una generación de trabajadores. En ese momento, decidió renunciar a cualquier escena y describir cada detalle en la cara de un campesino común en un lienzo gigante. Una cara que despertaría la empatía de todos los chinos. Cuando el pincel absorbió la pintura, el rostro del personaje apareció con más claridad que una foto. Los detalles eran amplificados y magnificados, transmitiendo una veracidad impactante. 把馒头渣子啊来做底子，做肌理，这样啊，因为我最后是想把这一件作品画的，有粗糙感。 Los labios secos y agrietados parecen haber pasado mucho tiempo deshidratados. La boca en la que faltan algunos dientes debe haber sentido muchos dolores y amarguras. Las manos grandes y ásperas levantan un viejo cuenco de cerámica. Un retrato de alta definición, como una montaña majestuosa, se irgue sobre un lienzo de más de 2 metros. Luo Zhongli 的父亲应该说是农民的时代状态的一次真实的描绘，他要把农民的形象塑造成一个硕大的画面，在视觉上啊要引人注目，每个人都会感觉到这位父亲就是自己的父辈。 La pintura se estaba terminando con todo lujo de detalles en todas partes, pero Luo Chongli adoptó una técnica difuminada para tratar los ojos. Ese fue el mejor toque final. Con esa mirada profunda, la obra deja de ser tan concreta, pero logra despertar los recuerdos de toda una generación. En 1980, la pintura al óleo El Padre apareció en la Exhibición Nacional de Bellas Artes de Juventud. Su gran dimensión supone un fuerte impacto visual. Ante su efecto realista, cualquier persona se sentirá profundamente conmovida. La imagen de un campesino chino que se mantiene firme y alegre a pesar de las adversidades despierta los recuerdos del público sobre sus padres. Aquella fuerza con que sigue luchando a pesar de las dificultades es la que levanta a una familia, la que levanta a toda una nación y a un país. Algunas personas consideran la pintura al óleo El Padre como un monumento eterno. Porque todos 从精神层面、文化层面，包括心理层面，要获得许多力量。所以，罗宗立的父亲和当时的一批作品啊，都是非常受到公众的好评。
En junio de 2021, la pintura al óleo El Padre se renovó en manos de la restauradora Kun Yang. Durante el proceso de restauración, Kun Yang aún pudo encontrar restos de pan y otros alimentos en trozos de pinturas. Estos materiales vienen del suelo y de la tierra y están integrados con la pintura El Padre, de forma que nada los puede separar. Han pasado más de 40 años. Cada vez que exponen El Padre, multitudes llegan a contemplar la obra. Usan sus miradas para acariciar las marcas del tiempo en su rostro, así como su firmeza y laboriosidad. Más de 40 años después, la cosecha dorada, en el fondo de esta obra, se ha hecho realidad en el campo de las montañas Tapa, donde los campos de arroz ondean y los tiempos se han transformado. El arte cobra vida solo cuando está arraigado en el pueblo y demuestra el espíritu de los tiempos.